El empresario Bill Gates realmente tiene una pequeña selección de textos que bien podrían ayudarlos a mantenerlos entretenidos y no morir en el intento. Sí. Quieren echar un vistazo a sus gustos literarios, entonces miren la lista que vamos a dejar a continuación. Dentro de su blog, el señor Gates explicó que para él, estos libros son perfectos si uno quiere escapar de las presiones que genera la rutina diaria. Born a Crime de Trevor Noah. Al ser un gran fan de The Daily Show, nuestro muchacho dice que amó el libro que le mostró una parte de la historia de Noah que jamás habría podido imaginar. El comediante sudafricano narró lo difíciles que fueron los primeros años de su vida al poseer los rasgos físicos de dos razas diferentes. The Heart de Mylis, Kerangal. Kerangal cuenta lo que ocurre alrededor de un trasplante de corazón, un joven es asesinado en un accidente y sus padres deciden donar dicho órgano. Sin embargo, la trama es un elemento secundario, porque lo más importante en la novela es el poder de sus palabras y lo increíbles que son los personajes. Hillbilly Elegy, de J.D. Vance. Un increíble relato que lo sumerge en las circunstancias desafortunadas que vive un apalache, en un mundo donde las tribus indígenas no tienen lugar. Vance fue criado por sus abuelos después de ser abandonado por sus padres. A pesar de todos los eventos trágicos presentes en su infancia, logró asistir a la escuela de derecho Yale. Homo Deus Tribal, Noah Harari. Antes de leer este texto, Gates también recomienda que se echen otra obra de Harari llamada Sapiens. En fin, Homo Deus plantea un escenario donde la sociedad ha realizado muchos cambios en sus acciones a partir del siglo XXI. Muchos de estos, siguiendo varias reglas religiosas que explican cómo llevar una buena vida, también responde, de cierta manera, una pregunta muy curiosa. ¿Qué rumbo seguiría la humanidad si fuera capaz de cumplir metas relacionadas con deshacerse del hambre, las enfermedades y la guerra? A Full Life, de Jimmy Carter. Aquí tenemos uno de los libros que escribió el expresidente de los Estados Unidos, que llamó la atención de Bill al abordar una parte humilde de su vida. Carter cuenta la historia de un chico que se crió en una zona rural de Georgia, dentro de un hogar donde la falta de agua potable, la electricidad y el aislamiento eran parte de la rutina diaria. También menciona cómo dichas circunstancias formaron al hombre que una vez tuvo el cargo más alto en la Casa Blanca.